buenas tardes a los escuchas que nos están escuchando el día de hoy, sintonizando desde su oficina, casa, escuela. Gracias nuevamente por su preferencia para su programa de capacitación en calidad en las ciencias forenses. El día de hoy le tengo el gusto de saludarlos desde nuestra biblioteca para comentarles que nuestro objetivo del día de hoy es terminar con las fracciones restantes de la orientación de la investigación en un proceso de violencia de género. Lo que queremos el día de hoy que ustedes se lleven es la idea completa de lo que debe ser y es una guía de actuación por parte de las autoridades. Están muy bien establecidas, ya veíamos en la emisión anterior a la especial que tuvimos para todos ustedes, las primeras seis fracciones. El objetivo que perseguimos es que ustedes vean que ya hay toda una base normativa para seguir una investigación de violencia de género. Es importante que ustedes conozcan estas bases porque lamentablemente en nuestro país se está viviendo una serie de violencia en contra de la mujer. Lamentablemente todavía estamos sufriendo de una desinformación masiva por distintos medios de comunicación en donde no tienen la capacidad y la preparación para llevar a cabo una adecuada información. Es por eso que dentro de los propósitos del día de hoy y que ustedes puedan llegar a conocer y despertar ese interés por capacitarse, acuérdense que el conocimiento genera una prevención y la prevención en su momento es evitar que sucedan este tipo de circunstancias. Lamentablemente, también si ya fueron parte de un suceso de violencia, muchas veces lo que pasa es que al momento en que se decide denunciar como tal el hecho delictivo, las autoridades aún no tienen esa sensibilidad. Y no me quiero ir muy lejos, perdón, no me quiero ir muy lejos en el sentido de una violencia exagerada, de golpes, maltratos, etcétera. ¿Qué pasa incluso cuando la mujer es violentada verbalmente, cuando es controlada económicamente y todavía el hombre, si se llama de esa manera, tiende a controlar a la mujer? Ella decide ir a denunciar ante la autoridad competente, la escuchan independientemente del tiempo de espera y resulta que al final muchas veces le dicen que mejor vaya a la instancia de lo familiar cuando hay hijos de por medio y no hay una responsabilidad por parte del padre de sus hijos. Debemos de terminar con esa costumbre, debemos evitar con esos malos hábitos y esa mala praxis. Y el objetivo de estas charlas es llevarles a ustedes ese conocimiento para que puedan saber de alguna manera sus derechos, de cómo debe estar orientado esta investigación, puesto que no se trata solamente de ser escuchada como víctima, sino de iniciar una investigación adecuada. Se ha confundido muchas veces el homicidio con el otro nombre que le dan a esta situación de género. Hoy en día es más fácil hablar con el nombre que se les ha dado a decir realmente una investigación. Y se pueden sacar conclusiones mucho antes de tiempo de una investigación. Toda investigación, mis estimados argoescuchas, recuerden que lleva un proceso. Puede que sea muy lenta o por la carga de trabajo, de alguna u otra forma, también puede alargarse. Pero no dudo también que de la parte de los servidores públicos existen personas responsables que llevan a cabo de la manera correcta su trabajo. Esto es lo que queremos transmitirles el día de hoy, que conozcan la normatividad. Decíamos ya hace algún tiempo, cuando empezamos con el análisis de este protocolo, que nos llamó mucho la atención porque solamente 10 entidades federativas están llevando a cabo este proceso, el cual debería de ser a nivel nacional porque se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Algo pasa todavía en el resto del país que no han querido aplicar este protocolo. Este protocolo es muy completo y créanme que está basado en una realidad de violencia de género.
platicando con una de las personas que recientemente conocí, nos ponía de ejemplo cómo nació este protocolo y cómo se llevó a cabo toda su elaboración y los motivos de los cuales se desprendieron. Así también, como decíamos, que hay también en otros los estados también una ley naciente para establecer realmente lo que es la defensa, la legítima defensa. Pero no basta con esto, mis estimados arcoescuchas. Es decir, no se puede hacer una normatividad individual por estado. Se debe de hacer de una manera colectiva. Por lo que hoy en un estado pasa, seguramente mañana se va a replicar y seguramente en otro se va a replicar porque no hay una normatividad nacional. Y esto solamente se lleva a cabo precisamente con el nombre que da nuestro programa, capacitación. El capacitarse adecuadamente, el actualizarse de una manera constante, porque el conocimiento es dinámico, no es estático. A pesar de que pudiera ser que digan que no hay una innovación o una nueva cuestión de teoría sobre el derecho, hay mucho que aprender, hay mucho por qué dedicarse a la cuestión de saber cómo se debe de hacer la implementación de la justicia. Esto es parte de nuestro objetivo del día de hoy, llevarles a cabo toda esta información y también mandarles ciertos mensajes que van a aparecer a lo largo de esta charla con motivo de todos los esfuerzos que se están realizando en nuestra consultoría y capacitación en ciencias forenses en favor de todos ustedes y para ustedes. Porque recuerden que este espacio es de ustedes. Los invitamos a que participen activamente en el chat durante las emisiones en las redes sociales, que nos dejen sus comentarios, sus experiencias. Si necesitan un apoyo jurídico, créanme que lo podemos llevar realmente a cabo. Sé que muchas veces el limitante es la parte monetaria, pero también tenemos mecanismos para apoyarlos en ese sentido. Quisiéramos tener más capacidad de apoyo pro bono, pero finalmente con que podamos no equivocarnos en la elección de las personas que se les da este tipo de beneficios y poderlos llevar, acompañar en la impartición de justicia, realmente para nosotros ya es un gran logro, porque eso es lo que también se debe de perseguir, el bienestar de la sociedad. Somos parte de la sociedad y somos beneficiados en los conocimientos que hemos adquirido. No ha sido nada fácil, no ha sido un camino fácil, pero sin embargo, quien no viene a servir, ¿a qué viene? Y es ahí donde también entra toda nuestra temática que estamos desarrollando y desarrollaremos próximamente para todos ustedes. Dicho esto de manera introductoria, entonces estamos en condiciones de continuar con lo que les mencionaba. La orientación sobre la investigación en asuntos de violencia de género, que va muy relacionada también, por eso se pone con los dictámenes. Ahora nos toca ver las fracciones séptima a la onceava y van a ver que incluso, como les decía en la emisión de la primera parte de este tema, donde vimos las fracciones 1 a la 6, que no es descubrir el hilo negro. Muchas veces la normatividad lo que viene es aterrizar y dar una guía o establecer una guía de actuación. Algo pasa en ocasiones, en general, que no nos detenemos a leer, a entender y a llevar a cabo los protocolos que ya están establecidos. Seamos conscientes que debemos de mejorar nuestro nivel de lectura, nuestra capacidad de entendimiento, de análisis y llevar una metodología que conlleve a la procuración de justicia en el esclarecimiento de la duda razonable que va a tener el juzgador. Porque él se encarga finalmente de sancionar con una posible privación de la libertad por N número de años declarándolo culpable o en su defecto declararlo inocente y decretar su libertad inmediata. Son las dos caras de la moneda. Sabemos que ambas familias pretenden la impartición de justicia. Por un lado, la parte de la familia de la víctima pretende que se haga justicia. Aunque es difícil hablar de una impartición de justicia en el sentido tácito, que nada de lo que pase va a devolverles muchas veces la vida del ser humano que perdieron, o en su momento el estilo de vida cuando quedan lesionadas y mermadas en su estado físico, mental, etc.
Pero también está el otro lado, que se presume inocente, que la familia del victimario o lo cree inocente, o a pesar de que sabe que lamentablemente sí desplegó ciertas conductas por antecedentes que ya venía realizando, hasta el final van a decir que es inocente. El desgaste es mucho y debemos de terminar con la cuestión de lo que se hacía en el anterior sistema. Hay muchas cosas que se pueden rescatar, pero un litigio, un juicio oral, no es llegar a una negociación. Sí hay el procedimiento abreviado que ya hemos llevado para todos ustedes en misiones, pero eso no significa una negociación. Eso no significa sacar provecho de una conducta posiblemente delictiva del probable responsable. Acuérdense que precisamente de ahí nace esa cuestión, probable responsable. Hasta que no se le demuestre lo contrario, seguirá siendo en su calidad de probabilidad que cometió y desplegó una conducta ilícita. Para eso está toda la parte del juicio, todo lo que es el desarrollo de las pruebas, su desahogo y los argumentos que van a vertir ambas partes. Este sistema es muy interesante y más adelante con los anuncios que hemos venido haciendo en la misión anterior, nos vamos a dar cuenta que no somos el único país que tiene este sistema ya de manera implementada. Vamos a poder conocer cómo en lo que es Latinoamérica, lo que es Sudamérica, están llevando a cabo esos procesos de juicio oral. Hasta qué se están enfrentando los países en la implementación y en el desarrollo de su normatividad. Cómo también el gobierno, a través de sus órganos educativos y otros que tienen que ver relacionados, pueden intervenir de manera inmediata o tardía para combatir y prevenir el delito. Acuérdense que no se trata de un juicio de valor jamás en el ámbito político. Finalmente, no es nuestra característica ni nuestro argumento principal, pero sí nos va a llevar muchísimo de conocimientos nuevos integrados, lo que se conoce como derecho comparado, el ver las posturas de los distintos países. Y es ahí donde podemos tener un mayor panorama de dónde estamos situados y cómo en México se hace la impartición de justicia. Ustedes serán beneficiados con todo ese tipo de temas y los invito a que puedan empezar a leer literatura también de otros países, a que puedan enterarse de noticias también, pero de verdaderas noticias, aquellas que informan, no de las que desinforman. También es nuestra labor hacerles señalamientos cuando algo puede que esté mal elaborado o llevado o analizado. Y digo en el sentido figurado porque tampoco tenemos la verdad absoluta, pero sí el conocimiento de lo que no se debe de realizar para no perjudicar el proceso jurídico. Es así como estamos en condiciones de presentar la primera fracción, que en este caso va a ser la fracción séptima. Esta fracción, y lo hemos querido resumir en títulos, que aunque no aparece como tal así en el protocolo, queremos facilitarles ese entendimiento de cada fracción. Por eso lo denominamos juicios de valor hacia la víctima. Pareciera mentira que todavía en pleno siglo XXI, lamentablemente, todavía se pueda establecer como principal argumento de la violencia de género que la responsable es la mujer. Porque todavía hay argumentos que para nosotros no es nada válido, y así lo nos señala, que es juzgar el comportamiento y las conductas anteriores de la víctima. Debemos de romper con esa carga cultural y social que responsabiliza, que señala a la mujer. Es muy común escuchar, por algo le pasó, ¿qué haría? Ella se lo buscó, quizá incluso ella lo provocó. Este tipo de juicios de valor lo que hacen es sesgar la investigación. No podemos partir cuando decimos que ella se lo buscó.
que lo provocó, basados en su vestimenta, basados en sus relaciones sociales, familiares, etc. Todo ser humano es libre de vestirse como a uno le guste. Si bien es cierto, hay ciertos, vamos a poder decir, lineamientos sociales, y aunque parezca muy vago el ejemplo que les voy a poner, es muy difícil que en las oficinas tanto los hombres y mujeres vayan de bikini. Eso está establecido para las playas. En alguna ocasión, en alguna empresa a las que tuve la fortuna de trabajar, cuando me estuve desempeñando dentro de negocios internacionales, específicamente en el área de importaciones y exportaciones, nos indicaron y nos decían que los viernes eran de una vestimenta de vaquero, que podíamos usar tenis e incluso ya, vestirnos con playeras, que rompiéramos la formalidad. Créanme que a título personal me costó trabajo hacerlo, y no por presunción, porque me costaba trabajo hacerme la idea que iba a trabajar vestido de una manera totalmente distinta a la de lunes a jueves, con zapatos, camisa, etc. Son pocas las empresas que dan esas facilidades, pero no por eso se puede decir que ante la vestimenta de la mujer nos está provocando al sexo opuesto. Hoy la tendencia es muy distinta al antaño. Hay que evitar continuar con esos juicios de valor. Todos podemos vestir como nos guste. Llámese la tendencia de la moda, llámese algo que nos guste, pero debemos de romper lo que decía también en su momento el mundo Goldman, la parte cuando somos conservadores o somos liberales. Muchas veces lo vemos con buenos ojos el que sea una vestimenta determinada, pero también en otras ocasiones vemos que es indebido. Debemos de quitar esa parte. Y una de las cosas que hace esta fracción es decirle al investigador que durante su investigación no cometa los errores de darle una carga cultural y social. Porque al final de cuentas, el victimario, de acuerdo a un intercrímenes que hemos tocado en repetidas ocasiones, va a planear, idear y llevar a cabo su acto delictivo. En las imágenes tenemos como es señalada a la mujer. Y una cosa que quiero acotar también muy rápidamente es que lamentablemente todavía en ocasiones, o en la gran mayoría, la misma mujer es la que señala a otra mujer. Entonces debemos también de poner énfasis en esa parte y empezar con esa capacitación para evitar todo ese tipo de cuestiones al respecto. Por otro lado, entonces la siguiente fracción nos va a hablar de las hipótesis erróneas. Estoy hablando de la fracción octava. Esta fracción octava, cuando nos dice que debemos evitar hacer hipótesis erróneas, es precisamente, va de la mano con la anterior. Por nada es justificable por la parte del investigador, de la policía de investigación y del Ministerio Público al momento que se hace la investigación inicial de un hecho delictivo, justificar la agresión. Nada, absolutamente nada, y verdad se los digo, nada puede justificar la violencia que se ejerza contra la mujer. Mucho menos decir que fue un acto de celos o que estaba enfermo o fuera de control. ¿Qué decir cuando dicen o argumentan que está teniendo una patología para evitar precisamente la acción penal? Todas estas hipótesis van a limitar el panorama y van a ser algo erróneo en la investigación, porque se va a caer de una violencia de género a lo que se llaman delitos o incluso crímenes pasionales, o muy comúnmente denominados líos de faldas. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Los familiares se dan cuenta de cómo van aislando
la pareja a la mujer, de cómo les va prohibiendo estar con sus amigos, con sus compañeros de trabajo e incluso con sus mismos familiares. Cómo le grita, cómo le prohíbe, cómo incluso le revisa los teléfonos. Hoy en día, por las redes sociales, es un poder muy... ¿Qué les puedo decir? Porque he visto cómo se meten tal vez con un perfil falso o cómo están esperando que haya un descuido y dejen la red social abierta e indagan, investigan, insultan a los contactos de su pareja. Y a veces la mujer calla y mejor acepta ese alejamiento y cuando menos se da cuenta está totalmente aislada. Es que tú por el enojo, por contestarme, me sacaste de control. Yo nunca pretendí darte un golpe, pero ¿quién te manda a contestarme, a llegar tarde, a no tener la casa en orden, a no darme de comer? Y me salí de mis casillas. Y al empujarte, yo no quería hacerte daño. Yo no te empujé con el afán de que te hicieras mayor daño. Señor juez, yo simplemente la empujé. Le di una cachetada. Ella tropezó, se pegó y ya no despertó. Y cuando menos me di cuenta, estaba rodeado de sangre. O simplemente también todavía el argumento de que sufre una patología para que sea internado, porque obviamente realmente los enfermos mentales no pueden estar recluidos en los reclusorios, deben de ser dirigidos a clínicas. Y a veces prefieren ser recluidos en estos centros clínicos con tal de no estar en los reclusorios. Tengamos mucho cuidado con ese tipo de hipótesis. Porque esto no es justificable, esto no quita la punibilidad, es decir, la responsabilidad del victimario. Fuiste capaz de hacer una conducta totalmente inapropiada, ten la capacidad de enfrentar las posibles consecuencias. Y si te encuentran responsable, asume las consecuencias. No es válido decir... Fue un enojo que me sacó de mis controles. Es que llegué y te vi platicando con el vecino. Y ya me habían dicho que constantemente lo hacías. ¿Quién es él? ¿Por qué es un compañero de trabajo, un amigo que te habla e incluso se atreve a hablarte a la casa, invitarte un café? ¿No sabe que eres casada? Como si nada más la mujer fuera la que se casara. Entonces, tenemos que tener cuidado con este aspecto. Antes de continuar con las siguientes fracciones, quiero permitirme darles un anuncio que nos llena de mucha satisfacción en nuestra consultoría. Como es de todos ustedes de conocimiento y aquellos que apenas lo vayan a tener, recientemente celebramos un convenio con nuestro órgano certificador, que también por ahí les traemos unas imágenes de esta semana, con Competence. Estamos muy a gusto con nuestro órgano certificador y tan es así que también ya somos parte de su equipo de patrocinadores de sus eventos. Este gran organismo tiene toda la capacidad, no solamente para capacitar las certificaciones de los distintos estándares, que posteriormente les hablaré más a detalle en algunas de sus emisiones. Tiene ya a lo largo de algunos años viniendo organizando pláticas de interés a través de una plataforma muy conocida. Es por eso que nos llena de orgullo decirle que todos los jueves se están llevando a cabo estas pláticas de diversos temas que son de su interés también. Se pueden inscribir escaneando el código que aparece en pantalla en cada uno de los flyers que vamos a estar teniendo o en el link
que estaremos también publicando, al momento que entran, les piden sus datos generales y les confirman su asistencia. Déjenme decirles que se llena muy rápido por el contenido, por el prestigio de cada uno de los expositores y porque son temas realmente importantes para todos ustedes. Es así como de viernes a miércoles estaremos publicando ya en nuestras propias redes sociales de nuestra consultoría y capacitación en ciencias forenses cada una de las conferencias que se van a llevar a cabo los días jueves. Ayer se llevó a cabo el que están viendo ustedes en pantalla. ¿Y a ti? ¿Qué te impide crecer personal y profesionalmente? Esperemos contar con su asistencia a partir de la próxima semana. Pidan informes a través de nuestras redes sociales porque es una gran, gran labor de crecimiento. También en pantalla, si alcanzan a ver y si no, pidan informes en nuestras redes sociales para que les demos las direcciones y ustedes puedan contactarse directamente con este grandísimo órgano certificador que nos llena de orgullo el que nos esté dando la oportunidad también de crecer y de patrocinar estos eventos de gran calidad y contenido. No se lo pierdan porque es un gran esfuerzo y créanme que la demanda es demasiado, que muchas veces tienen que cerrar los grupos porque los rebasa la capacidad de la gente que quiere participar e inscribirse. Cada semana un tema diferente para todos ustedes. Esperamos verlos próximamente y les estaremos trayendo también gratas sorpresas para nuestros algo escuchas en relación a esta temática. Y por si fuera poco, hasta el momento es de manera gratuita. Cuando tenga algún costo, se les señalará para que ustedes elijan libremente si quieren o no participar en los eventos. Por el momento están siendo de manera gratuita. Así es que valoren este gran esfuerzo de traerles conferencistas de alto nivel. Y próximamente, muy próximamente, estaremos participando también como conferencista en estos mismos eventos. Ya les daremos mayores detalles. Es tiempo de hablar de la fracción novena y nuevamente caemos en los tipos de violencia. Estos tipos de violencia, lo que nos va a hablar es que desde esta perspectiva de género que estamos abordando, el investigador, las principales interrogantes que se debe de hacer es si el agresor ejerció contra su víctima, ¿qué tipo de violencia? Física, psicológica, patrimonial y si lo venía haciendo con anterioridad. Así también como cuál era la relación entre ambos. Recordarán que en el inicio de esta serie de capacitaciones de este protocolo establecíamos que una de las fracciones que da y conlleva a que se hable de violencia de género es cuando hay una relación, llámese de amistad o de confianza entre víctima y victimario. A eso se está refiriendo. Pero también es ver el tipo de violencia física, psicológica, económica e incluso también a nivel sexual. La física no solamente es conocida como golpes, sino también, aunque puede llevarse verbal, los gritos, el manoteo, las escenas que la pareja le realiza. La psicológica cuando va degradando su autoconfianza y le va diciendo y aislando totalmente, incluso para que ejerza su profesión, para que cambie su vestimenta, para que cambie su comportamiento. La económica cuando no la deja trabajar, cuando piensa que con determinada cantidad es suficiente para tener los gastos de una casa, hijos y que todavía debe tener un ahorro para cualquier contingencia. Y qué decir ya de la sexual, que obviamente implica bastante y regresamos a una violencia psicológica. ¿Por qué debemos de establecer cuál es el tipo de violencia e incluso si existían antecedentes? Porque esa es la base también de la investigación. ¿Cuántas veces hemos dicho y puesto como ejemplo en el trabajo, el famoso acoso en el trabajo, en las escuelas, en el transporte público?
Y muchas veces el victimario, ante la negativa de su víctima, nuevamente regresándonos a una pérdida de control supuestamente, es cuando decide ejercer la violencia de género. Es que esto no te hubiera pasado si hubieras accedido. Es que te lo pedí de buena manera y tú, como eras muy creída y me viste feo y me viste que no era de tu agrado, entonces no me quedó más que agredirte. Dejemos esas tonterías. Y este protocolo lo que viene a establecer esa parte, para establecer el vínculo y la planeación que hizo dentro de un intercriminis el probable responsable. No va a ser lo mismo una violencia de género fortuita, inmediata, a una que se planeó, aprovechando la relación que tenía como amigos, como novios, como compañeros de trabajo, como docente, alumna. No va a ser nunca lo mismo. Y esto se debe de investigar a fondo. Esto no es una cuestión de decir nada más que no existía ningún antecedente. Normalmente van dejando rastros, normalmente la familia se da cuenta de los cambios que sufre. Y aquí a veces pasa algo muy curioso. La víctima todavía calla, la víctima sufre depresión, angustia y se ve reflejado en su comportamiento. Para ello están los exámenes psicológicos en donde van a determinar el daño tanto físico, psicológico, entre otros tantos tipos de violencia y sus derivaciones que ha sufrido la víctima en el caso afortunado que sobreviva. Caso contrario, lo que decíamos anteriormente en la emisión de las primeras seis fracciones, van a dejar determinados indicios de daño, de odio, de agresión, de brutalidad, si ustedes lo quieren llamar coloquialmente. Y eso es lo que también el investigador debe determinar. Cómo se relacionaba la persona, si la conocía, si había antecedentes. Posiblemente es más factible cuando se habla de una relación de noviazgo o de matrimonio. Pero aún así, más adelante se va a llevar una sorpresa con lo que también establece este mismo protocolo a nivel de esta orientación, que es una guía de actuar para todos los implicados en la investigación. Acuérdense que la investigación es la etapa inicial para establecer en un determinado tiempo, al llegarse de los elementos necesarios para determinar a través del agente del Ministerio Público el ejercicio de la acción penal o el no ejercicio. En la primera parte, entonces solicitará el inicio a juicio y la vinculación a proceso del probable responsable. En la segunda hipótesis, sobreseerá la carpeta de investigación, es decir, dará por terminada, archivándola, dando elementos concluyentes de que no hubo elementos suficientes para allegarse de una acción ilícita denominada delito y por ende se cierra la carpeta de investigación. Esto es de vital importancia porque de ahí inicia todo el proceso, porque finalmente muchas veces no se les explica la manera en que van a realizar las diligencias, las investigaciones, el tiempo que va a conllevar esta investigación y qué es ejercer o no la acción penal. Acuérdense que estamos hablando nuevamente de un probable responsable en igualdad de circunstancias que le permiten defenderse en tiempo, modo y lugar que lo están acusando, señalando en este caso de una probable conducta delictiva. Anteriormente se hacía una descripción y era de la mayoría que todos caíamos en esa descripción y si en algún momento teníamos la desafortuna de ponernos a lo mejor una gorra, una sudadera, tenis y un pantalón de mezclilla que normalmente todos los llegamos a usar y coincidía o se asemejaba a una descripción de la media filial, éramos detenidos. Hoy en día se presume responsable hasta que se le demuestre lo contrario y aunque es muchas veces detenido y privado de su libertad a nivel preventivo
para que no se escape de la autoridad, entonces, solo entonces a través del desarrollo del juicio es cuando se lleva a cabo una posible sanción punitiva por parte de lo que va a ser una sentencia que va a emitir el juez. Y ya decíamos anteriormente que es responsable o culpable con N años de privación de su libertad o declararlo inocente. Vamos a ver qué nos dice la siguiente fracción. Y es por eso que me detuve un poco en la anterior. La capacidad de investigación. Esta capacidad de investigación, ¿qué es lo que nos va a reflejar? Bueno, pues que todos tenemos distintas capacidades, distintas formas de llegarnos de información, de analizarla. Tenemos una metodología analítica, sintética, deductiva, incluso científica, distintas. Pero aquí lo que se tiene que hacer y establecer, o lo que le propone a la gente del Ministerio Público, es formular una guía de investigación. ¿Cómo la va a planear? ¿Cómo la va a ejecutar desde una perspectiva de género? Nunca va a ser lo mismo una investigación que no tenga elementos suficientes para ser de violencia de género a una que sí. Y ya vimos las fracciones correspondientes que hablan de cuándo se va a poder hablar de una cuestión de perspectiva de género. Más adelante, cuando hagamos ya las conclusiones de toda esta capacitación y todas estas charlas que le estamos llevando a ustedes, daremos nuevamente un repaso a esas fracciones por lo importante que va a ser para este nivel de conocimiento que estamos mencionándoles el día de hoy. Es fundamental, incluso más adelante sigue, que el personal tenga esta capacidad sensible sobre el tema, evitando juicios de valor, haciendo investigaciones, revisando todo lo que ha hecho la policía de investigación, los dictámenes correspondientes, haciendo un análisis metódico, sintético, analítico. Para ello, se tendrá que tener la capacidad de hacer planteamientos claros, donde desde el inicio va a establecer cómo tuvo conocimiento el agente del Ministerio Público, lo que se conoce como noticia criminal, todos aquellos datos que fueron recopilados, modo, tiempo y lugar, es importantísimo esto, modo, tiempo y lugar, y al final tomar lo que ya decimos, una decisión. No es fácil hacer esta diferenciación entre un homicidio y una violencia de género que prive de la vida a una persona del sexo femenino que recibe otro nombre, pero que hemos decidido por respeto no mencionarlo en tantas veces, sino tratarlo de una manera de violencia de género. Entonces, se tiene que tener esa capacidad de análisis y efectivamente, estamos ante un homicidio porque el homicidio establece que a quien prive de la vida a otra persona, principio general o básico del homicidio. Pero si a eso le sumas una violencia para llegar a ese fin, estamos hablando de que entonces desde el inicio tendrá que hablarse de una formulación y planeación, así como la ejecución de una investigación y una metodología totalmente distinta a la convencional. Dicho esto, voy a volver a hacer una pausa en esta temática para ahora también compartir lo que les decía ya recientemente con nuestro órgano de certificación. Este martes de esta semana que está concluyendo, la verdad es que nos sentimos muy contentos porque se inició formalmente la capacitación para lograr la certificación en estándares de competencias. Es un sueño hecho realidad, es también un inicio que conlleva ya un tiempo de investigación, de entablar diversas pláticas con distintos órganos, de revisar su metodología, y créanme que no es
Finalmente, porque ya estamos con un organismo como es Competence, que lo vamos a decir. Tiene todo mi respeto y admiración su grupo de trabajo. Totalmente organizados, puntuales, dinámicos, te dan la confianza desde el inicio de la capacitación, te dan una bienvenida, te dan tu material y te van llevando de la mano. La verdad es que es una dinámica muy, muy buena por parte de del capacitador, que te hace entender, que te hace reflexionar y te motiva a aprender lo que no conoces. Y créanme que hace falta más personas que realicen ese tipo de capacitaciones. Sin embargo, con beneplácito, quiero anunciarles algo que nos pasó. Y algo totalmente que dio un giro de 360 grados. Y que próximamente, no me quiero adelantar, pero próximamente también, afortunadamente, va a estar implicada nuestra gran casa de estudios como es Argos Cursa Radio. Esperen grandes noticias por parte de su director general y gran amigo que tengo la fortuna de tener. Este giro de 360 grados implica que normalmente nosotros habíamos decidido capacitarnos en 10 sesiones para lograr la certificación a nivel nacional y con respaldo en Canadá y en Estados Unidos, lo que le da una parte internacional al folio y certificado que nos iban a emitir al terminar esta capacitación. Hoy, con mucha satisfacción, se ha redoblado y duplicado el esfuerzo, porque se ha decidido que vamos a certificarnos en los mismos estándares, pero a nivel internacional. ¿Qué conlleva esto? El doble de sesiones. De 10 sesiones pasaron a 20 sesiones. Y con un esfuerzo mayor por la complejidad de los temas, pero que al término de esta capacitación por Competence, y créanme que lo recomiendo ampliamente, que los que queden interesados en certificarse lo hagan con este gran organismo certificador. La gran ventaja que vamos a tener tanto para todos ustedes, Argos Cursa, que nos sintonizan, que nos escuchan, es que al momento en que se capaciten con nosotros en la materia de los temas que ustedes seleccionen, que puedan acreditar que realmente obtuvieron los conocimientos, habilidades y competencias necesarias, se les va a emitir una constancia o diploma, pero este va a tener un carácter internacional. A diferencia del que les acabo de mencionar, si ustedes viajan a cualquier parte del mundo, va a ser válido y reconocido. Tendrán que hacer nada más una actualización, una validación, necesariamente, pero es peccata minuta ese trámite porque en automático ese folio, en este caso en cualquier país que a ustedes se les venga a la mente, van a poder entrar a la base de datos y van a dar con nuestro nombre y van a decir que sí estamos certificados como capacitadores a nivel internacional. Agradezco enormemente las facilidades que nos está dando nuestro órgano certificador, a las personas que nos dieron la bienvenida y que nos van a estar capacitando, a quienes nos van a evaluar y dar el resultado final para lograr esta gran certificación. 20 sesiones se dicen fácil, pero implicará redoblar esfuerzos porque también en cada sesión nos dejan tareas y actividades. Entonces, hemos asumido este reto profesional de la mejor manera y les estaremos dando avances de esta certificación que va en beneficio de todos ustedes, Argos Escuchas. Y bueno, vamos, dicho lo anterior, entonces a continuar con la última fracción que es la onceava. La onceava fracción, fíjense ahora, que va a culminar con establecer las diligencias. Estas diligencias van a dar pauta a lo que vamos a ver en el programa de perito y la importancia de su dictamen, como son los dictámenes y toda la serie de investigaciones que se tiene que hacer. El agente del Ministerio Público tendrá que trazar una ruta
y solicitar la intervención de los peritos con la experticia necesaria y que tengan aparte una capacitación y una sensibilización en la investigación de perspectiva de género para que practiquen, realicen y entreguen los dictámenes que se les requieran. Decíamos que nuestro buen amigo, el licenciado Óscar Palma, en alguna charla decía que es importante que como abogados sepamos establecer cuál es el tipo de dictamen que necesitamos específicamente. No porque la contraparte haya ofrecido un dictamen en criminalística que diga, rindo el siguiente dictamen en criminalística. Nosotros también le llamamos dictamen en criminalística. Puede ser reconstrucción de hechos, puede ser en mil y una de las subdivisiones que hay dentro de la criminalística. También les ponía el ejemplo del protocolo de Estambul, donde se divide en varios profesionistas para integrar a su vez el protocolo de Estambul. Se hace tan necesario esa parte, que es lo que pasa incluso cuando hemos hablado de los audios y videos. Tendrá que establecer solamente a un perito en audio y video para la extracción segura de la información, garantizar que no fue editada, obtener las imágenes que se van a usar cronológicamente, entregar su dictamen con las imágenes para que entonces el perito en criminalística pueda auxiliarse de esas imágenes y hacer su análisis desde el punto de vista de la criminalística. A eso se está refiriendo con una ruta y seleccionar a los peritos que contengan una capacidad y una sensibilización en el tema de violencia de género. Por ende, se hace necesario que conozcan también a nivel de peritos este protocolo de actuación. Vean lo importante que es y cómo va trazando. En la siguiente emisión, que es el día lunes, pero insisto, en su programa de peritos y la importancia de su dictamen, empezaremos a hablar de los dictámenes que establece este protocolo y se darán grandes sorpresas al respecto de todo lo que les vamos a transmitir. Bueno, casi ya para terminar, porque el tiempo vuela, estamos en condiciones, les hemos dicho, que es no solamente para que ustedes se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, sino también para que estén pendientes de las publicaciones que vamos a realizar de los eventos de nuestro órgano certificador Competence. Les dejo entonces unos segundos para que tengan la oportunidad ustedes de anotar las redes sociales de nuestra consultoría. Regreso en instantes. Ay, amor, ay, amor. Es así como casi estamos llegando a terminar esta charla. Al inicio y como parte de este cierre, establecíamos que nuestro objetivo del día de hoy era no solamente terminar con el análisis de las 11 fracciones, las que nos faltaban por darlas a conocer, sino que en conjunto ustedes vieran lo complejo pero lo dinámico que establece este protocolo para el actuar. Que ustedes se lleven esta información y que puedan solicitar que lamentablemente cuando estén ante una violencia de género se hagan las cosas con conocimiento de causa.
No podemos hacerle al trabajo como sociedad de la gente del Ministerio Público, pero sí hacerles ver que tenemos conocimiento general de su accionar. También es importante decirles que siempre busquen a los profesionistas, pero no aquellos solamente que tienen ya la parte de una cédula profesional. Aquellos que tienen conocimiento, experticia, que se están capacitando constantemente y que saben diferenciar entre un asunto de homicidio contra uno de violencia de género. Aquellos que les van a dar una recomendación adecuada de los dictámenes que se tienen que ofrecer. Que tengan el conocimiento también de cómo conducirse en juicio oral, de cómo ofrecer y defender las pruebas que se van a ofertar y de cómo incluso hacer que le rechacen a su contraparte lo que va a ofrecer. Esto es un trabajo multidisciplinario. No se trata solamente ya del cobro de los honorarios y al final decir el juez fue el que emitió su sentencia, pero todavía hay mecanismos como la apelación, como el amparo, pero cuesta tanto. Porque esa es una de las razones de ustedes para no denunciar el costo que tiene el denunciar a una persona y debemos de terminar con esa cuestión. Sí, toda profesión, toda actividad y todo conocimiento, por supuesto que se tiene que ser pagado retroactivamente, dicho de otra forma, los conocimientos, las habilidades, el tiempo que se va a llevar de análisis, pero que también sea con conocimiento de causa, que sea realmente de una manera ética y profesional, que conozca estos temas, que pueda llevar ante el juez este tipo de cuestiones, este tipo de argumentaciones en donde establezca que no se llevó a cabo el protocolo, que exija su cumplimiento. Reitero, al momento que está publicado en el Diario Oficial de la Federación, es de carácter nacional. El ordenamiento fue emitido para que se aplique a nivel nacional. Por ende, una de las cosas que nos dice de que podemos enunciar la normatividad mexicana en un juicio es válido si le hacemos ver al juez que se está violando el debido proceso por no cumplir con este protocolo, por hacer un juicio de valor, por no hacer las diligencias, por no trazar una ruta, por no diferenciarlos de un delito que no es considerado como violencia de género, etcétera, etcétera. Todo esto que acabamos de vertir el día de hoy para todos ustedes y compartirles es con ese afán que ustedes puedan entender un poco más el lenguaje que a veces técnicamente usan los abogados, que ustedes puedan preguntar, pero también investigar. Este programa, acuérdense que no, y esa serie de charlas no solamente va dirigido a los estudiantes en derecho, es a la sociedad en general que quiera participar y quiera prepararse y conocer. Lamentablemente, ya hoy en día tenemos conocimiento de causa que por lo menos en algún miembro de nuestra familia ha sido lamentablemente una víctima de un delito, desde un robo de pertenencias hasta lo que ustedes se quieran imaginar. Y muchas veces no sabemos cómo reaccionar o qué hacer. Es ahí donde nuestra labor crece, es ahí donde la capacitación crece, es ahí donde nuestra intención es llevarles temas y una manera distinta para que ustedes puedan conocer esta parte del derecho y de las ciencias forenses, que se puedan acercar a nuestra consultoría y con gusto les damos una orientación, una asesoría. Aquellos que quieran capacitarse con nosotros ya saben que la gran diferencia es que van a obtener con esfuerzo, con dedicación y con muchas otras cuestiones su diploma a nivel internacional. No formamos personas que se aprendan de memoria las cosas. Normalmente estamos estableciendo talleres porque nuestra dinámica es 70% práctica, 30% teórico. Y esa es la importancia también que está tomando en esta consultoría.
Por lo demás, nosotros quedamos a sus órdenes para que se acerquen a través del chat de Argos Cursa, para que se acerquen a través de nuestras redes sociales que puse a su disposición. Va a haber grandes beneficios para ustedes, Argos Cursa, si transmiten esta información, si la compartan, si dicen que nos vieron en Argos Cursa Radio y que quieren una asesoría, una consulta. Por supuesto que les vamos a dar grandes beneficios, porque queremos mucho a nuestra comunidad de Argos Cursa, y en beneficio de todos ustedes les haremos un plan que les permita hacerlo conducente en el ámbito del derecho. No dejar impune una situación de un delito que hayan sufrido y buscar realmente la impartición de justicia a través de un grupo de profesionistas, de su experticia, de su preparación. Y por qué no también en una capacitación de calidad. A eso los invitamos. Y bueno, se nos termina el tiempo. Recuerden que el día de hoy es doblemente satisfactorio que nos hayan acompañado, porque es un día muy especial para nuestro país. La recomendación que les hago, honestamente y sinceramente, si tomen, no manejen. Porque recuerden que alguien seguramente nos está esperando en casa, y también nosotros como familia de Argos Cursa. Disfruten este día, la fiesta patria, disfrútenlo bastante en compañía de sus familias, que sea un pretexto de felicidad y que no termine con pleitos o situaciones que conlleven a estar en las delegaciones y en otras circunstancias, hospitales y demás. Que sea un motivo de celebración, que sea un motivo de unión familiar, social o con los amigos, con los que quieran ustedes y se hayan organizado. Pero siempre muy conscientes. No se expongan ni expongan a sus familiares. Y nos vemos primeramente el día lunes en una cita más de 5 a 6 en su programa de peritos y la importancia de su dictamen. Mientras tanto, a todos ustedes, así como a nuestro director de cabina, nuestro gran amigo y director de Argos Cursa, y a todos los que nos sintonizan, les quiero agradecer que hayan puesto una hora de su tiempo para vernos el día de hoy, en este día tan especial, reitero, para todo nuestro país. Desde que nos hayan acompañado, a todos ustedes no me resta decirles, tengan felices fiestas patrias, disfrútenlas ampliamente. Y para todos y cada uno de ustedes, les digo lo que ya es característico en mí al terminar una emisión más con todos ustedes, y es Namaste. Nos vemos en la siguiente emisión. Pasen un excelente fin de semana y mándenos sus fotos celebrando el grito de independencia con su familia, para que también nos hagan parte de sus festejos. Hasta la próxima, sean felices, cuídense, todo con respeto, todo con una moderación, y en verdad no se arriesguen a que termine en todo menos una celebración. Hasta la próxima.